¡Guevara pelea con Murta el vano, carajo! Porque Guevara se tiene que despedir como un grande, como que lo que es. ¿Qué es Guevara? Es más lindo. Entonces, se quiere despedir del vos de a poco, así. No lloré. No perdiendo, no, no voy a llorar. No lloré. Porque Guevara tiene que ganar, carajo. Eso es. Voy así, ¿no? Che guacho, no podés que no se diga. Ya no sos el pibe que todos conocían. ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? A la mañana y encontrarme solo. Hago lo que puedo. Puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo. Cada día más. Cada día más. Ay, Dios mío, pero querida, vení a atender la puerta, por favor. Seguro que es la señora, porque siempre que va de shopping viene tan cargada que ni la puerta puede abrir. Mejor que sea la señora, porque cada vez que va al shopping con la tarjeta mía me muero de frío. Ah, que los fríos me agarran. Ay, ¿de nuevo por acá? ¿Cómo de nuevo? No, estuve más temprano, necesitaba hablar con usted. Carla no se lo comentó. Carla, escuchame, Carla es un amor, pero ¿sabes? Para los mensajes, peor que yo, se olvida todo. Digo, una cosita, pues vos no estás peleado con Carla. Digo, me tendrías que haber llamado al Movicón. Bueno, ya nos encontramos, Tito, ¿no? Ya está. Sí. Vos decime en qué te puedo ayudar. Vine para proponerle un negocio. Creo que le va a interesar. ¿Negocio? Pero, ¿de qué estamos hablando? No. Tenete un cafecito, Jolly, dale, por favor. A ver cómo le suena este título. Valentín D'Alessandro pelea en Miami contra el Gavilán Martínez. ¿Cómo Miami? Miami, digo, perdón, pero Gavilán Martínez está sexto, séptimo. No, cuarto por la asociación. Pero querido, no, Johnny, suspende el cafecito y traete una botella de whisky, lo que sea. Querido, ¿cómo? No, yo, decime, no me dijo nada, pero yo me di cuenta, tengo un oído parapsicológico para eso. Cuando Guevara vino y vos no le diste pelota, lo hiciste sangrar por el corazón. Bueno, ¿y qué? Y que tenés que ir a ver la pelea, nada más que eso. Porque Guevara necesita que vos lo apoyés, que estés ahí. Como estuvo él cuando ganaste el campeonato para apoyarte a vos. Ah, dejate de joder, Chavero, ¿de dónde sacaste eso? Tenés que ir a 9 de julio, tenés que ir. Necesita de toda la gente, ¿entendés? Porque a fin de cuentas, más allá de todas las discusiones, los problemas que haya habido, todos los malentendidos, él, vos sos el pollo de él, ¿entendés? Y está muy mal él para esta pelea, te lo digo. Está muy mal, necesita todo el apoyo que le podamos dar. Mira, si Guevara hubiera necesitado que yo esté en la pelea, me lo hubiera dicho él mismo, ¿no te parece? Pero que vos ya sabías lo que... Yo hablé con él de eso y no me dijo nada. Ah. Pues escúchame, él no te lo dijo, vos lo conocés. Que no te lo diga no quiere decir que no quiere que vaya. No sabés cómo es él. Que por fuera es una roca y por dentro es de crema patelera. Está bien dulce, de hecho, bueno, está bien, sí, Chavero, tenés razón. Chao, me... vení acá, vení, Valentín. ¡Nene! Qué cabeza dura es este chiquito. Antes que nada, le quiero aclarar que esta pelea no está confirmada. Necesitaba saber su opinión para empezar a mover mis contactos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, querido. Adelante. Bien, mejor. Yo tengo muy buena relación con Gavilán y con su manager. Y cuando le muestre los videos de Valentín, seguramente les va a gustar.
Ellos necesitan hacer peleas, ganarlas, puntos. Bueno, perdóname, ganarla. Digo, Valentín no es ningún pichi, ojo, que le puede ganar a él. Mm. Ahora, escúchame una cosita. Yo lo que te quiero aclarar es que Valentín, atención, no va para atrás. Ya lo sé. Yo tengo un gran respeto por Valentín, como boxeador y como persona. Le quiero dar una mano, nada más. Sí, si no, ojo, no te lo decía por vos, ¿eh? No, yo te tengo mucha confianza. Ahora, escúchame una cosita. Lo que yo te quería hablar, digo... Estoy pensando en el paquetito. Bueno, digo, ¿qué porcentaje de plata de bueno, vamos a...? No se adelante. Yo necesitaba saber su opinión y la de Pedro. Después hablamos de eso. Pero Pedro no tengo más que decir, sino ya está. Así que... Entonces falta hablar con Valentín. Claro, yo me ocupo, ¿está? ¿Podría hablar yo? Si es que me deja, ¿no? Por supuesto. Pero querido, por favor, al contrario, no habla vos, no hay ningún problema. Señor, no, equivocado. No, está bien, sí. Poca gente hoy, ¿no? Sí. No es el ajuste. Sí, qué raro que no haya venido Guevara todavía. No creo que venga hoy, don Atilio. Mañana pelea. No tengo ningún problema. Al contrario, si pelea, más publicidad para Boliche. Ah, mire, don Atilio, ¿eh? Ahora está muy preocupado por la publicidad que le da Guevara. Bien que me costó que le diera un trabajo acá, ¿eh? ¿Sabes que tengo miedo? Que vuelva a pelear y entonces chao laburo. No, eso no va a pasar. ¿No? No, en serio. Él me juró y me perjuró que esta es la pelea de despedida. ¿No hay que se ríe? Se lo tenía bien guardadito esto del entrenamiento. Sí, pero no por mí, ¿eh? Yo le dije, se lo dije mil veces, que se lo cuente a Clarita, pero él nada. Flor de lío. ¿Qué zapa? Nada. ¿Y por qué te quedas así con los huevos fritos clavados? No, es que no pensamos que ibas a venir. ¿Por qué? ¿Y como mañana peleas? ¿Y? ¿Qué? Pero no tendrías que haber venido hoy. Si mañana peleas, tenés que descansar. Igual va a descansar el día que se muere. ¿Está? Sabes el pesute que está al aire en casa. Prefiero estar laburando que estar allá. Bueno, hablando de laburar... Él se va a trabajar. ¿Quién? Permiso. Él, yo. ¿Cómo habla vos? ¿Habla vos usted? Sí, hombre. Guido. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Se pudrió todo? ¿Mucho quilombo? María. Tapa el torto allá. Hasta Leonzo quiso así ayudar, ¿viste? No pasó nada. Quiso así hacer una... ¿Cómo se dice? ¿Conflagración? Nada. Conciliación. Bueno, lo que entendiste, está. ¿Está? ¿Y sabe qué quiere el aviarro? Que deje la pelea. Justo a mí. ¿Va a ir, no vos? Sí. ¿A dónde? A donde garca el conde. ¿Dónde va a ser la pelea? Ay, Ida, ¿pero qué te pasa? Mirá si voy a ir a 9 de julio yo. ¿Estás loco vos? Yo no tengo ningún interés en ir a ver tu pelea. ¿Qué joraca te pasa? Vos sabés perfectamente bien lo que me pasa. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente.